Capítulo 2. ¿Cómo realizar un aprendizaje eficiente? Este módulo tiene un montón de recomendaciones de cómo estudiar correctamente. Primero, muy importante, poner atención. ¿Cómo dedicarle tu atención a algo que implica concentración? Y luego, ¿cómo generar interés? Porque por más atención que tú le pongas, puede ser que no te interese lo que estás estudiando y entonces no se va a quedar en tu memoria. Luego viene la memoria. ¿Cómo ayudarle a tu memoria? ¿Cuáles son esos recursos que la memoria tiene? ¿Cuáles son las dificultades que la memoria tiene? Vas a aprender algunos conceptos muy novedosos acerca de la memoria. Vas a conocer las reglas de la memoria para que funcione correctamente y cómo practicar adecuadamente. También se te va a hablar acerca de lo diferente que son un estudiante de otro. Se te va a hacer consciente de que tenemos que ir midiendo nuestro avance. Cada uno de nosotros tiene que saber qué tanto hemos avanzado. Luego tenemos que revisar qué tanto eres capaz de comprender algo, a veces por vocabulario que no eres capaz de comprender. También tienes que saber que el material al que le vas a prestar atención, al que le vas a dedicar tiempo, que vas a memorizar, al cual le vas a medir su avance, tiene que estar bien organizado.